Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que le iba a estar un videíto aquí en la nieve. Al 392. ¿Cómo lo voy a bautizar este? Ya tengo el jeepito. Tengo al Rogelio. Pues 392. Le queda muy bonito. 392. Ahí nomás. Entonces, pues aquí estamos. Haciéndole segunda a Galo Morales. Ahí nomás. Salud para compagalo. Sí, vamos a calarlo ahorita, pues llegamos aquí, ¿no? Pues sin problema. Trae el 4-wheel drive, siempre. No patina, no se atraviesa. ¿Cómo lo voy a hacer que me llanta, pues? Unos ceritos. Voy a tener que comprar algún programador, yo creo que suelte la delantera. Entonces, esperen más. Información en un momento más. A ver, ¿dónde le pongo una caladita? Continuamos, señores. ¡Qué friazo! A ver, ahí no le metí la doble, pero dice que él anda siempre con la 4-wheel drive. Vamos a ver. Sin problema. ¿Qué es para él? Uno normal lo hubiera subido por ahí. Bueno, agarré esta cabañita muy pequeña. Muy acogedora. ¿Qué tal? Ahí nomás, está la calefacción jalando y vean el paisaje. Buen paisaje, una chulada. Ahí está. Pues se ve fregón, nomás que no está muy, esta madera como muy para la fregada, por eso no piso ahí. Y acá está Vega, señores, vean, allá está seco allá. Allá no hay absolutamente nada. Y aquí al subir ya está la nieve. Ahorita vamos a ir a pasearnos para allá para arriba, a ver qué mitote vemos. Continuamos. Qué batallar con este chingado Apple TV. Qué batallar. Es nomás. No, hombre. Bueno, pero mientras estoy batallando, puse una cerveza aquí en la hielera. No las pude hundir en el hielo. Está muy duro. Era nomás. Es nomás. Está duro el hielo. Continuamos. No, me retracto. Me retracto. Está helada ahorita que la abrí. La dejé de 8 a 10 minutos. Hijo de la chingada. Ahí está, mire, estoy bateando con el chingo Apple TV. Tengo toda la noche aquí. O veo películas o me tomo unas orejas que me dé sueño. Buen día, yo creo que se completé anoche porque no me acordé que dejé una cerveza aquí. Ahorita se escuché cuando se cayó, toc hizo. Qué hubo, ¿le? Buen día, señores. Al chingazo el día. A ver si calamos ahorita el 392. Hay huellas que la gente ya fue a caminar para allá. Mira, estuvo menos uno anoche. Continuamos. Ánimo, ánimo, los de Guasave. Todos los de Guasave. Yeah.
aquí a comer un sandwichito, un hot dog. A ver cómo están. Aquí en el Chicago Style. Es nomás, y estas güeronas que están tiesas de frío ahí, mira. Así la chinté, es un friazo. Un Tesla. Buenas tardes, mira. ¿Qué pongo? Más hot dog ahí también. Yo creo que está muy el estilacho aquí. Ese es otro negocio. Pues aquí llegamos al Burro Creek. Campamento, pero no. No nos dejan entrar para acá para el arroyo, hombre. Fuimos y está cerrado aquí un área. Queremos calarlo en el arroyo. Allá está la salida. Y. No, está cercado aquí. No se puede. Ahí cerco. Negativo. Chale. Ya está bonito un puente, mire. Ya está un puentón. Bueno, llegó yo. Hagamos un arroyito, compadre. Vamos a calar. Vamos a cambiar de chofer. Vamos a poner una caladita aquí. ¿Cómo suena? Un 392, un arroyito seco, bueno, pesado el arroyito. Uy, muy bien. Ya se violó. Aquí jalando el 392, vehículo insignia de desarmo. ¿Dónde desarmo? ¿Está caliente ya? Hombre, es una locura lo que jala. Es una locura, chulada. El 392, ve nomás las zanjonas que hace, mira. Ve nomás. Oilo. Agarró calor. Chulada, señores, pues ahí va a haber buen material para el video. Continuamos, ánimo. Vean nomás esta locura. Si el Rubicon trae 392, 6.4, ya te trae 6.6. ¿Cómo jalará este Transam? Qué locura. El motorón, le agrego el cofre. Bueno, señores, de Phoenix vamos otra vez para Utah. Subiendo Flagstaff. Y aquí va tirando sal la maquinona esta, miren por qué. Está bueno el. Ay, va tirando salir. Miro el salerío. Porque se congela y tormenta. Nos marcó aquí el. Ay, se quitó. Ay, no supe dónde, pero se quitó y nos marcó tormento el GPS. Buen día, compañeros. 7 en punto de la mañana. Aquí en Flagstaff. Menos más que hoy amaneció. Y dentro de las amenidades es que lo prendo control remoto.
calefacción en los asientos y en el volante. Está calientito el volante ya. De aquí para acá este lado el aluminio, pero está calientito. Y aquí vamos a irnos rumbo a San George, está arribita de Las Vegas. Vamos a ir a checar ahí, a platicar un amigo jipero. Bueno, más que bonito amaneció. A ver, ahí está, miren. Nevó en la noche. Más o menos 4 grados, más o menos. Bueno, continuamos. Nomás los quería reportar esta bonita postal nevada. Continuamos. Bueno, señores, 9:30 de la mañana. Estamos aquí en el Gran Cañón del Colorado, rumbo a Provo. Allá está el puente en el que cruza el Gran Cañón del Río Colorado. Está muy bonito. Estamos como a 3 grados, más o menos. Ahí está. Nosotros nos mueve mucho la imagen. Y ese puentón ahorita lo vamos a cruzar. Hay un represo ahí, ahí se ve la cortina. El lago Powell se llama. Pues ahí vamos. Vamos para San George a ver otro amigo ahí, a ver qué nos tiene. El amigo jipero que les dije. Proseguimos, señores. No te raje 392. Bueno, señores, aquí al cruzar aquí el río Colorado hay un... hay una bajadita muy jipeable. Vean nomás. Está excelente aquí para la jipeada. Mira, ahí los cerritos esos. Muy fregón. Mira. A ver cómo está para acá. Vean nomás, ahí está el Gran Cañón del Colorado. Ahí va el agua. Vean nomás, qué chulada. Muy bonito. Ahí les comparto esta preciosa vista con mucha nieve. Miren nomás aquí, miren. Bueno, bueno para los frutos aquí estos pedacitos. Vamos a cruzar el puentón. Continuamos. Bueno, señores, aquí estamos en San George. Le pego una pequeña calca ahí donde tuvimos la Cougar. Y aquí tenemos este... ¿qué viene siendo? JK. Es un JK. Bastante equipado para el outdoor. Veanlo nomás. Con sus rines KMC. ¡Qué bole! Bastante Overland. Está muy bien equipado. Vean nomás. El cofre. ¿Cómo llamas este cofre? Terminator, algo así se llama el cofre este. Qué huele. Vamos a subir el pie ahí con la canastilla de arriba. Está bien duro nomás, este está blandito. Ahí está. Ahí está con su rotopax. Está el fregazo. Mira donde lo cargan en la carretera como a 120. Está bonito, ahí va el dueño. Ya lo platicaba con él. Bueno, señores, aquí andamos en Beaver. Está ahorita menos 6 grados. Y aquí tenemos huracán 392 también. ¿O qué viene siendo este? ¿Es un qué? 6.2 supercharger es este. Es un 6.2 supercargado. A su máquina. Pega un tiro macizo con este. 6.2 supercargado. Trae el motorón del Hellcat. Es 6.2 supercargado. Le pusieron ese motor. No, no es 392. Sí, el cofre sí es la toma. Menos 6 grados, señores. Y en la noche, ahí les voy a poner la fotito. Y en la noche va a estar a menos 19. Continuamos con estas desarmoventuras. Gracias a Dios, no nos ha pasado nada todavía. Orden, ni quiero. Ahí nomás está marcando menos 4 grados ahorita, 12 del día. Y está soleado, dice. Mira el jeepney. Es nomás. Mira. A su máquina. Tengo días viendo esta coronita aquí. Bueno, es una corona. Me la voy a tener que tomar. Está el tiempo aquí, pues ya tiene 3, 4 días que la estoy viendo ahí.
Pues ni modo, aunque esté al tiempo lo voy a tener que tomar porque se va a echar a perder. Oye, la fregada está más... está más fría aquí afuera que en el refri. Estamos a menos 4. Mira nomás. Salud. Continuamos. Qué bonitos se cuajan los copitos de nieve, miren. Cada uno es diferente. Mira. Y nomás. Se está empezando a cuajar ahorita menos 8. Ay, ¿por qué no prendo el carro? Caliéntate. Y este perrol, mira. Ahí nomás. Se compró para que sea el auto insignia del negocio. Pero pues ahora no lo ponemos primero. En qué de las tres ciudades pega primero. Entonces, eso es lo que andamos haciendo para acá. Ahí sí te respondí la pregunta. ¿Cómo ves? Kiko, miren. Kiko, ven. Kiko. 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 Míralo. Ese Kiko. Bueno, ahí está. El es el Kiko. Este es el Kiko. Bueno, señores, aquí venimos de nuevo. Vamos para Phoenix. Vamos a ver si amarramos trato allá con el local que vimos. Y aquí venimos donde se nos tronaron las dos llantas del I7. Ya lo han arreglado el hoyón. Y es por este carril. Para que no lo vamos a agarrar, va a quedar tirado aquí. Again. Ya no está, compadre. Trucos, casi. Ya lo arreglaron. Ya está arreglado. Pero sí. está prestado, ¿eh? Sí. Quiere salirse. Sí. No, pues ya lo arreglaron, qué bueno. Claro, pero no está haciendo. Ahí está el otro. Se volvieron a prestar. Ahí está. Bueno, Lincoln. Se salvó. Se salvó. Bueno, señores, continuamos. Pasamos reporte más al rato. No, deja el murón este. Está más chapo. Bueno, señor, aquí llegamos al lago Navajo. Y vean, ¿qué chingados es esto? No trae el amigo ahí. Todavía, que no puedo bajar. Mira. ¿Qué es? Ah, esta es la tapadera trasera. Es una Ford. Es una Ford. Está hasta el eje, literal. Hasta el eje. Vamos a tratar de subir aquí a ver si se ve el lago. Navajo Lake. No, hombre. No puedo subir ahí. Y no. Me hundo ahí. Me voy a enfriar los pies. Y trato de subir ahí. A ver el lago, no se ve. ¿Se alcanza a ver? No. Uf, me hundo. Y no traigo zapatos para eso. Mira, me afecta la rodilla ahí. Y muere. Ay, mejor ni le muevo. Mira. Y hace más. Ay, está muy helado. Muy helado está. Bueno, señores. Vamos rumbo a Phoenix. Vamos a ir a entregar el contrato de arrendamiento. Qué bonito está aquí. Ya les paso una foto de lo que he tomado. No está tan helado, está a 0 grados. No está como si el otro día estaba a 7. Perdón, a menos 7. Ay, bien calmada me di. Mira el amigo en la furgoneta. ¿Cuántos días tendrá aquí? Acampando el amigo. Aquí sí pasa. Vamos a ver si se puede ver el lago congelado.
No, hombre, es un airazo, no se puede. No se mire el agua. Ay, continuamos, vámonos por la callita. Híjole, Pablo. Está bonito aquí. Ahí está, mire, el Duke Creek. Es el donde bailan, compadre, ahí, mire. Dance Hall. Goose Bar Ranch. Ándale. El ganso. El ganso de la gansa. Ahí está donde bailan, mira. Ande, sí, paseando. Y bueno, aquí te quitan el frío, aquí es la madera más fácil. De regreso vamos a llegar. La suegra. Aquí está pintoresca también esta ferretería, señores. Miren, chequenla nomás. Esta ferretería, Bernardo. Ahí está, aire. Beer, vean, cerveza. Ándale. Beer. Groserías. Y groserías también venden, compadre. Ahí está, a ver. Está sacando la palona. Está descubriendo el carro con la pala. Polaris, mira, gente, ayer de Polaris. Polaris. Aquí está la tía Siu Chalet. Ahí está, a ver. Ay, pero no. Un gato ahí en la ventana, a ver, ya lo viste, compadre. Y... el gatito, ya. Pero ahí está el señor. Sí, ahí está. Y renta de moto, compadre. Y aquí nos va a pasear ahorita. Está bien, la toma el clima. 25 la hora. Está barato. Está barato la hora, compadre. Bacante, ahí está la Hot Mama, mira, aquí está. Hot Mama. Pizza. Ahí está. Pizza Mela. Falcons Nets, mira. Ahí están los Razors. Chula. Y gasolinera, compadre, de aquí. ¿Cómo anda? Estamos aquí, está cerquita. 10, 11, 12, 1, 4 horas. Está, cuando quiera. Polaris, ¿sí? ¿No? Las cadenas, mira, del vodka de eso. Es un vodka. Yo reto el vodka. No me pasea en él. El tío. Se puso serio. Ay, le cambió la cara. Nomás nos vio. Países mexicanos, digo. Me hacía así chiquito, como el chino está. Ándale. Se lo acaba la Renata, compadre. Muchas gracias, amigo. Aquí. Son paisas, mira. Bueno, señores, aquí llegando a Knap o Canep, no me acuerdo cómo se llama. Pero vean la cabañita esta que está aquí, de piedra antigua. Hasta un dinosaurio, le suena un dinosaurio ahí. Hay mucho fósiles por aquí. Ahí está, la andan arreglando ahorita. Está muy fregón. Continuamos, señores. Mira, las reliquias están aquí. Bueno, pues aquí venimos de regreso. Pasando otra vez el río Colorado. Ahí está. Ay, mero. Quiero hacer unas tomas de este lado ahora. A lo más hondo. Mira. Nomás. Qué chulada. Está altito, compadre, como 100 metros más, ¿verdad? ¿Cuánto? Más de 100 metros. ¿200? ¿Mira? Sí, no, 200. Es una locura. Te mueres del putazo. Ahí está. Aquí venimos a 6000 pies de altura y no venimos en avión. Vamos a pasar un cañoncito que me gustó. El otro día no grabé porque venía manejando yo. Vean este cañoncito, miren, tuvieron que abrir aquí a puro pico y wingo. Pasé la carretera esta, miren, vean nomás qué chulada, vean nomás la altura. Ahí está, y acá a su derecha está el Gran Cañón, allá se alcanza a ver. Ah, allá está el Gran Cañón. Ahí se ve. ¿Dónde está el amigo limpiando la cerca, compadre? Sí. Ah, que estaba haciendo muy temprano en la mañana. Quitándole hielo. Una escoba. Una escoba estaba aquí el amigo. A todo el fence. ¿Cómo el fence? Ah, está por eso, era. Aquí andamos, señores, aplicando la filosofía Smart. Papá, aquí me encontré unos compas suyos, miren. Ah, de vender camote el amigo ese de por allá de Oaxaca. Bueno, algo anda mal. No prende la pantalla ahora.
¿Qué tal este GT40, señores? ¡Qué chulada! ¿Verdad? ¡Con tu máquina! Chequen nomás la joyita que nos encontramos aquí, miren. ¡Qué chulada! Ahí van las hamburguesitas de camarón y normales. A la desarmo, señores. Como que contrasta, ¿no?